buena tarde, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Mi nombre es Brandon y pues hoy tenemos un video algo pues que sabíamos que podía pasar, pero pues no queríamos que pasara, ¿no? Hemos regresado en la Ciudad de México a semáforo naranja, si no es que ya estamos en rojo cuando veas este video. Se suspende la rodada de Zimapán, se cambia de fecha, todavía no hay fecha, pero eso sí, datos muy importantes. Ustedes que reservaron, chequen qué va a pasar con la reservación. Nosotros estamos buscando que nos muevan la fecha igual, pero como todavía no hay fecha, todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro, pues la reservación está hecha, pero para esa fecha. Entonces, pues bueno, cada uno que reservaron, pues hay que ir viendo qué onda, porque se suspende la rodada, se cambia de fecha y pues, ¿no? ¿Qué más? Hay que cuidarnos y pues regresamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que también el canal se va a ver afectado porque nuevamente a casa. De hecho, pues no subí videos un largo tiempo por lo mismo, porque pues estuve en casa y pues ahorita voy a terminar unas actividades que tengo que hacer para que en un futuro pues otra vez pues encerrarnos en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, son buenas, malas noticias, eso ya depende cómo lo vean ustedes. Yo diría que son pues malas un poco, porque pues nos están cancelando algo que queríamos, pero son buenas porque ahí se ve que las autoridades sí están prestando atención a lo que está pasando y están suspendiendo algo que pues yo creo que sí se tenía que hacer, o sea, detenerlo para pues cuidarnos, ¿no? Que no siga habiendo más contagios. Entonces, pues bueno, chicos, cuídense mucho, ya nos estaremos viendo en las calles, pero mejor ahorita cuidarnos que nunca, ¿vale? Entonces, pues usen cubrebocas, si es necesario un filtro aparte, o sea, pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Esta cepa está atacando a los jóvenes, así que pues sí, aunque ya me vea todo demacrado, sigo siendo joven. Entonces, pues bueno, pues espero tengan un excelente día, chicos, disfruten del contenido que hay en el canal. Tengo sorpresas más adelante, va a haber un sorteo por haber llegado a los 2000 suscriptores. Entonces, pues bueno, va a haber una sorpresa por ahí. Y pues yo estoy caminando para atrás sin saber qué. Y pues aparte del sorteo, les estamos preparando otra serie. Pero esta, lo que es la serie y parte de la sorpresa, pues se va a ver afectado por el tema de COVID. Bien, si tienen oportunidad ustedes de entrenar en casa, síganlo haciendo. Hagan ejercicio en casa. No nada más es quedarte a hacer nada, ¿no? Muchos pues trabajamos virtualmente. Otros, pues sí, desgraciadamente se tienen que mover a la oficina. A veces yo también tengo que salir al trabajo. Entonces, pues bueno, cuídense. Cuídense mucho, banda. Cuídense bastante porque esto no es para tomar a la ligera. Esta nueva cepa viene pues más cabrona, más intensa aquí en México. Entonces, pues bueno, tomen en cuenta, ¿no? Que pues si no nos detenemos ahorita, más adelante ya no va a haber otra oportunidad, tal vez. Entonces, pues bueno, ya me cansé. Vacúnense, chicos, no lo tomen a la ligera. A lo mejor no es una garantía, pero sí es algo que te va a reforzar tu sistema. Entonces, pues bueno, ya me cansé de caminar de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero bueno, pues espero tengan un excelente día, chicos, nuevamente. Y pues hoy se detiene un poco el canal por tema COVID. De hecho, la serie principal que tenía, que es de viajar en bici a otros estados de la República o a lugares pues digamos famosillos entre ciclistas, pues la primera razón fue por seguridad. Aquí en la ciudad no es muy seguro ir en carreteras,
Entonces por eso se detuvo la serie, y la segunda fue por tema COVID, ¿ok? Entonces, pues bueno, cuídense mucho. Si van a rodar, yo les recomendaría que sigan las indicaciones, pero pues bueno, a veces la necedad nos gana, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, ¿qué más les puedo decir, no? Más adelante les digo, va a haber ahí unas sorpresitas. Ya estamos planeando algo con los patrocinadores. Entonces, pues bueno, muchas gracias por... Ay, creo que estoy muy cerca. Muchas gracias por haberme hecho llegar a los 2000 suscriptores. Yo lo decía hace un año y medio, que era como, si quieren, suscríbanse, ¿no? Pero pues sí, mucha gente me ha dicho, no dices suscríbanse, no dices denle like, no dices comparte. Entonces, hagan eso, banda. Suscríbanse, denle like y compartan, ¿vale? Para que este contenido llegue más lejos y sigamos creciendo y yo les pueda traer más sorpresas a ustedes, ¿va? Pero bueno, pues hoy estamos aquí en Reforma. Pues bueno, chicos, solamente quería informarles eso, de que se suspende el reto Sinopan. Muchos ya estaban preparados, algunos nos íbamos a ver allá. Entonces, pues bueno, no se va a poder por ahora, pero más adelante hay que cuidarnos y nos veremos allá, ¿vale? Pues bueno, sin más que decir, si no dije hola, hola y adiós, y hasta la próxima semana. Chao.